La leyenda del sacerdote sin cabeza. Una de las leyendas más conocidas en Jalisco es la de un sacerdote que fue colgado en el centro de la ciudad. Además, se rumora que durante la medianoche, en las inmediaciones de la parroquia de Santiago Apóstol, quienes transitan por ahí ven la silueta de este sacerdote. Pero, ¿qué le pasó? El sacerdote de esta historia llevaba una vida ejemplar dedicada a servir a Dios. Se dice que era muy querido y respetado por los fieles, o por toda persona que lo conocía. Pero no todo era color de rosa, pues también tenía enemigos que lo envidiaban y querían que lo vieran como un ser despreciable. Por eso, aquellas personas estuvieron pensando cómo lo podían ver perjudicado, y decidieron acusarlo con la Inquisición de supuestamente tener pacto con el príncipe de las tinieblas. Así que en una noche en la que el padre se encontraba cenando, fue apresado sin explicación alguna y lo llevaron a una de las cárceles de la Inquisición. Cuando estuvieron en el lugar, las autoridades eclesiásticas no tenían pruebas para culparlo, por lo que decidieron recurrir al método que empleaban en ese entonces para que las personas se declararan culpables. Al pobre sacerdote lo colocaron a 1.5 metros de altura para posteriormente dejarlo caer y levantarlo de un jalón, provocando sensaciones terribles. El padre se declaró una y otra vez inocente, pero los inquisidores no se conformaron y le pusieron peso en sus pies para que las sensaciones fueran más intensas. Pero aún así, el religioso se seguía declarando inocente. Después de una larga y dolorosa tortura, el padre se declaró culpable de todo lo que se le acusara, así que fue juzgado y condenado por las autoridades eclesiásticas. El sacerdote fue vestido con un gorro puntiagudo y un capote amarillo de lana, que llevaba estampado una cruz de San Andrés, rodeada de llamas, para que la gente lo insultara y lo agrediera. Pero, como el religioso era muy querido en la comunidad, la gente decidió encerrarse en sus casas para no ver aquella injusticia. Después de aquella larga procesión, el padre fue ahorcado y decapitado. Desde ese día, las personas que viven en aquella localidad rumoran que toda persona que pasa por el árbol en donde lo mandaron al otro mundo, ven a un sacerdote sin cabeza, oficiando la misa en latín. Las malas lenguas aseguran que del cuello del sacerdote brotan chorros de líquido rojo y que las palabras que pronuncia parecen brotarle del corazón. ¿Tú qué opinas? ¿Ya conocías esta leyenda? Si eres de Jalisco, ¿alguna vez lo has visto? Déjanos tu opinión en los comentarios y si te gustó el video te invitamos a seguirnos y dejar tu like. Bye.